Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. Sobre la nueva edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, conoceremos a continuación. Tuvimos alrededor de más de 2.000 inscripciones en el festival, entre películas que vimos en otros festivales del mundo y inscripciones que entraron directamente acá a la casa del festival. De esas películas se hizo una selección muy rigurosa. Este año ya sabes que la selección tuvo el problema, digamos, de que hubo que reducir el número de salas. Este año estamos trabajando solo con 4 salas en todo el festival, cuando normalmente lo hacemos con 7 u 8 salas. O sea, estamos a la mitad, trabajando a la mitad prácticamente. Y bueno, la selección entonces quedó en un total de 178 títulos, de los cuales alrededor de 100 componen el concurso latinoamericano en sus diferentes categorías: largometraje de ficción, ópera prima o primera película de ficción, cortometraje, animación y fuera de concurso. Eso hace alrededor de 100 títulos más o menos, y el resto de la programación es, bueno, una sección complementaria a este concurso que se llama Latinoamérica en Perspectiva, y una serie de presentaciones especiales que hay dentro del festival, así como un panorama internacional de alrededor de 15 títulos de películas que no son propiamente latinoamericanas, sino que vienen del resto del mundo, Europa, Asia, en fin. Eso es lo que compone el festival. Ah, y hay una película, un clásico restaurado, una película que se llama La Puerta del Cielo, de un gran director italiano de los años 40-50, se llama Vittorio De Sica. La película se llama La Puerta del Cielo y está acompañada con un documental sobre la restauración de la película. El festival generalmente organiza seminarios, paneles, y alrededor de ellos también los vincula con la proyección de películas. En este año hemos tenido la suerte de que logramos restaurar una parte de la filmografía de uno de los documentalistas más importantes que dio Cuba en la década del 60, que fue Nicolás Guillén Landrián. Se han restaurado 5 materiales de él, 4 de ellos filmados en Cuba, y se van a presentar en un programa especial en el Yara y después en el Chaplin la semana próxima. Y conjuntamente se va a presentar también un documental que se llama así mismo Landrián, sobre la restauración, hecho por el director Ernesto de Arana, sobre la restauración de la obra de Guillén Landrián. Y paralelamente a eso, entonces hemos organizado un panel con académicos y estudiosos y personas que conocieron a Nicolás Guillén Landrián, donde incluso va a intervenir la viuda de este director, y un panel sobre la obra de él, sobre la importancia, la significación que tiene la figura de Nicolás Guillén Landrián y lo que aportó a la documentalística cubana, sobre todo en la década de los 60. La pandemia afectó a todos los festivales en el mundo en general, el circuito internacional de festivales, no solo el festival porque bueno, es una pandemia y afectó a todo el mundo. Curiosamente, en América Latina no se dejó de hacer, ni en ninguna parte del mundo se dejó de hacer cine por ahí. Algunos proyectos se aplazaron, otros se reacomodaron a las circunstancias de la pandemia, y una vez que esto terminó, que el COVID terminó, o bueno, digámoslo que entre comillas, terminó, pues se reanudó la proyección la producción y la distribución cinematográfica tal y como se realizaba anterior en tiempos anteriores. Y nosotros hemos recuperado muchísimo material, incluso presente dentro de los concursos, realizado justamente en esa época de la pandemia, o incluso materiales que estaban ya realizados anteriormente y que solamente necesitaban un proceso de postproducción que se podía perfectamente realizar dentro de un laboratorio y no comportaba los riesgos de exposición, etcétera, que estaban relacionados con el COVID. De manera que, aunque la producción se resintió y hubo obviamente una baja en la producción latinoamericana y mundial de,
durante la época de la pandemia. No por ello la calidad se vio seriamente afectada en este sentido, y eso lo podemos comprobar en el programa que presenta el festival este año, que y por los mismos motivos, por las mismas razones, hizo una convocatoria especial. Nosotros normalmente abrimos la convocatoria para 2 años, el año que corre y el año anterior. Entonces nosotros abrimos este año para el año que corre y 2 años anteriores, teniendo en cuenta que había directores que no habían podido enviar sus materiales debido a la situación que se confrontaba en el mundo en ese momento. A partir del 7 de diciembre llega una nueva edición del Festival de Música Electrónica EYEIFE. Sobre su programación estaremos conociendo en este instante. En una tierra muy lejana, un sacerdote llamado Biahué creó el oráculo del coco. Entre sus hijos repartió sus misterios y a Alakenta le enseñó los secretos de EYEIFE, el equilibrio y lo cierto en la meta. Los relatos de nuestros ancestros llegan a esta tierra y fluyen en nuestra sangre como electricidad. Los mensajes de los dioses son dichos como música. Llega como un sí rotundo EYEIFE. En esta edición tenemos una importante presencia de DJs internacionales, experiencia que no teníamos hace 3 años, en 2019. Tenemos DJs de España, tenemos DJs de México, tenemos DJs del Reino Unido. Importante destacar un artista de música electrónica que se llama Victoria Modesta, que hace una colaboración con una DJ cubana, B-Joyce, en Nave 4, el día 9, en un espectacular performance. Es un artista que trabaja con Katy Perry, viene de una gira de un festival de Tokio y está volando a La Habana. De México nos visitan Seis de Rabbit y Kid the Clown, y de España Marian Baker y los Dirty Player. La verdad es un lujo para el público cubano fanático de la música electrónica tener esto, pero además para nuestros DJs compartir escenario con estos DJs que están girando por festivales alrededor del mundo, y que EYEIFE se vuelve un pretexto para demostrar que la música cubana está al mismo nivel y que tenemos música para repartir como siempre. Desde el punto de vista nacional tenemos más de 48 artistas que estamos inundando todos los espacios donde cabe un DJ en fábrica. Nave 1, Nave 3, el patio de los mangos, en el VIP, o sea, en fábrica va a ser una experiencia 100% de música electrónica. Por supuesto, música electrónica al estilo de EYEIFE, sin perder nuestra esencia, que es mezclando ritmos cubanos, mezclando sonidos. También vamos a tener músicos como Yacer Manzano, Oralitura, Diana García con una orquesta de música de cámara, siempre todo esto fusionado con el beat de la música electrónica que nos caracteriza. Pasamos a noticias del panorama internacional. Esta es una estatua de Wan Laiming, uno de los pioneros de la animación china, conocidos como los hermanos Wan. En 1922 crearon un anuncio animado de 1 minuto, iniciando el viaje de 100 años de la animación china. Pero también fue una época de imitación. Muchas de sus obras se inspiraron en los primeros personajes de Disney. La Fundación de la República Popular China inició un nuevo capítulo para la animación china. En 1957, el país estableció su primer estudio de animación, Shanghai Animation Film Studio. Allí se reunieron los animadores y artistas de todo el país, dando comienzo a la era dorada de la animación china. Nunca imites a otros y nunca te repitas. Ese es el lema del estudio. Bajo la dirección de su primer presidente, Te Wei, el estudio produjo innumerables obras inspiradas en la cultura tradicional china. Ese camino condujo a muchas películas reconocidas internacionalmente en las siguientes décadas. Y los personajes también se volvieron más originales. Por ejemplo, El Rey Mono Siembra el Caos en el Cielo, de 1961, se inspiró en las óperas chinas. Sin embargo, la tecnología pronto cambió toda la industria. Con la introducción de las películas animadas por ordenador, el sector se enfrentó a grandes retos. En 2004, China decidió promover el desarrollo de su industria de la animación con políticas preferenciales y enormes subvenciones. Pero el crecimiento nunca es fácil. China tiene la mayor producción de animación del mundo, pero la industria ha sido criticada durante mucho tiempo por la falta de obras presentables. Los expertos dicen que ese periodo era inevitable si China quería ponerse rápidamente al día. Queríamos que más personas se comprometieran con la industria de la animación.
Por ello utilizamos un enfoque de desarrollo bastante amplio. Pero finalmente un grupo de excelentes empresas exploró la industria y sobrevivió a las dificultades. Es como encontrar oro en la arena. En 2015, una película inspiró a toda la industria. El Rey Mono, el héroe está de vuelta. Recibió casi 1.000 millones de yuanes en taquilla, ocupando el primer lugar ese año. El éxito de la película hizo que muchos recordaran el lema de la industria de hace 70 años, explorar el estilo nacional. Li afirma que la animación china tardará algún tiempo en desarrollar todo su potencial, pero las producciones recientes son un buen comienzo y ese día llegará pronto. Así que me despido por ahora, pero en breve regreso con otras noticias culturales, justo aquí, en tiempo real.